rápido, Miguel? Pues ahora vuelve. No, mira. Mire, don Lorenzo, se lo va a decir. Él dice... Estoy bastante bien. Se mete en la cama. Carmeta, Tinfred, caléntame la bolseta del agua calentita. Y la Carmeta se seca y le fa la bolseta del agua calentita. Al momento, Carmeta, si eres tan bien malamente, fes una manzanilla. Y la Carmeta se seca. Don Lorenzo, me parece que hay una urgencia. ¿Hace falta puntos o no habla costura? Pues bueno, hazme una manzanilla. Lavo la manzanilla y cuando se la llevo, el morro de cojones me dice: mi madre me ponía 8 rellenes, me cago en la... Pues eso del anís, muy mal, yo me quedo, muy mal, sí. Porque los análisis que hizo la semana pasada, sí, le han salido fatal. Tiene mucho ácido úrico y mucho colesterol. Gracias. Toma la atención. Me puedes vender lo que huigue. Que usted ni molanta. Pues sí, es verdad, la tiene muy alta y está usted muy gordo. No. ¿Que usted come mucho? No. Pel matí me faig uns ous fregits en una botifarreta. A l'hora de dinar, clar, la Carmeta me fa uns guisats tan bons que és que me llevo els dits i només que faig que sucar pa. Mire, don Lorenzo, ¿sabe lo que pasa? ¿Qué pasa? Mire, y al mediodía fico allà al foc el tupinet en un grapat de defesons, però ara han matat els dos enormes i ha sortit una beca ensalada més de 4 dies. I el Miquel me diu: Carmeta, fica un trosset de cansalada. Fico un trosset. Carmeta, que te fa dol, fica una miqueta més. Quan arribo a escullar el dinar, se lo mitja tot ell, i jo el pillo de defensors más viudos que viudos. Pues esto que hacen, muy mal, porque a partir de ahora tendrá que hacer usted régimen. Sí. Se tiene que comer solo verdura y todo el pescado, la carne a la plancha, porque está muy gordo. Ay, Miquel, si ya te veía yo, Miquel. ¿Y bebe usted mucho licor eso del anís y mucho vino y todo eso? Porque esto es lo peor que puede hacer. Pues no, a ver. Yo no bebo mucho, ¿no? Hombre, el matí, como hay más a tan de fred, pues una barralleta de bon matí, de la carne de pascal, una miqueta. Después, a la hora de dinar, un porronet, pero en gaseosa. No, y después me... Ñamos días que con el porroné fa curt. Y me dio: Carmeta, ¿tú has bebido? Yo me voy a tastar. Y después, ¿qué le diga lo que se toma después de comer? Pues un carajillé. Está muy guay, es que me ayuda a hacer la digestión. Es que y después la noche queda por culo la mandolina con la chorradeta. Porque mira tú, no bebemos nada. Pues a partir de ahora, usted solo puede tomar un vasito de vino en la comida y no propasarse más. ¿Ves, Miquel? Si ya te odia yo, Miquel. ¡Ay, Miquel! Miquel, veus masa. Es que veus masa y no fas caso. Y vas a cansar al topí. Y a ver, tío Miquel, ¿y el fumar cómo lo llevamos? Porque solo me faltaría eso. Pues poco. Hombre, una faria, un caruqueño y un pot de, y un paquete de picadillo, picadura. Bueno, y si no mocha, me voy a ir por más, de cualquier rival. Un paquete de picadura al día. Mire, don Alencio, ya sé que es el más.
la meua casa. Y lo tiene negre como una carbonera. Y no es de foc, que no fa fum el foc, ¿eh? Todo este hombre que no para de fumar en todo el día. Ya será menos. ¡Ay, Miquel! Pues se ve que fuma usted mucho. A partir de ahora, el tabaco terminantemente prohibido. ¡Ay, Miquel! ¡Sí, ya te diría yo, Miquel! ¡Miquel! ¡Que fumes más, a Miquel! ¡Ay! ¡Ay, pobre de mí! Si no puc viure, beure, ni minxar, ni fumar, pues ¿para qué viure? Si es que si no val la pena. ¿Y si lo pensáis a verá? Ya le he dicho que está muy gordo. Bueno, le voy a recetar unas pastillas que le levantarán el ánimo. ¿Levantarán? Levantarán el ánimo. No me falta res. Ahora, no. No me falta res. Margaret, hazle una receta de Viagra. Y la próxima vez lo quiero ver más delgado. Por favor, la cartilla sanitaria. A ver. Ni beure ni fumar. A la traure la cansada que li falte. ¿Me pot dir lo que tiene? Hombre, tiene un historial muy negro, ¿eh? Un historial muy negro. Pero bueno, usted tiene una insuficiencia cardíaca. ¿Una qué? Una insuficiencia cardíaca. ¿Cómo? Lo apunto aquí que es una insuficiencia cardíaca. ¿Insuficiencia? ¡Ay, Carmeta, ya tu dije yo que cardar poco!